Para los palmireños es una gran alegría admirar la restauración del antiguo Casino Español, edificio emblemático de la municipalidad con 112 años de fundado, devenido hoy círculo social donde en tiempos de normalidad asisten lugareños de diversas edades. De igual manera quedó integralmente remodelada la Casa de Cultura Olga Alonso, espacio esencial para el fuerte movimiento de aficionados que promueve todas las manifestaciones del arte. Gracias al empeño de muchos, ahora los lugareños cuentan con una librería que inicia sus servicios con más de 8.000 ejemplares de 810 títulos. Para satisfacción de los palmireños, locales de la Dirección Municipal de Justicia recibieron acciones constructivas que suman confort y privacidad en los servicios. Hoy la terminal de ferrocarriles con 110 años de creada muestra una imagen renovada en sus techos, mobiliario y fachada. En tanto, la secundaria básica Gil Augusto González recibió un mantenimiento integral. Hemos trabajado más de 40 horas. Hay que decir que estas obras que se han trabajado han sido por lo largo de los años reclamos que han estado en planteamientos de la población. Tiene un monto de más de 15 millones de pesos. Las máximas autoridades de la provincia felicitaron a los palmireños por lograr obras de impacto social en tiempos tan difíciles e instaron a prestigiarlas con servicios de calidad y respeto. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.